Ponele play. Emma Bitch, Emma y Furia. Emma Beach y Furia. Esto era ayer. ¿Y a qué hora era? Eran aproximadamente, ya te digo, seis y media de, de, de la mañana, aproximadamente esa hora. Seis y media de la mañana. No se podían dormir. Emmanuel y Furia, hablando y mal de Joel, apenas entra él en el repechaje, lo destrozan y lo notan cambiado. Lo notan falso, lo notan falluto. Escuchamos, a ver. rota, cuando los odias, realmente los detesta, que yo es una de las cosas por las que me alejo un poco de él. Sí, ¿por qué Porque, ¿me entendés? Sí. Cuando hablabas mierda, los querías hundir, hundir, a mí, boluda a me caen sumamente bien. porque yo tengo que seguir es, esa cosa tóxica que vos tenés con e ellos que a vos no Yo no soy así. No son las cosas que me hacen alejar de la persona que pienso que es. Un amigo. Claro. Es, o sea, me da como. Bueno, imagínate, yo estaba acá adentro y luego <laughs> no... se juntaba con Licha, con Sabrina. ¿Me ¿Entendés? Y, 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 y después lo ves en un círculo ahí abrazó y Nosotros no lo hablamos, es algo que no lo mostré, pero la semana pasada, con el tema de la salvación y de la nominación y de la eliminación, Joel empezó a abrazar a los bro. Y nadie entendía absolutamente nada. Cómo Joel abrazaba a los bro, era como una imagen rarísima. Eso es lo que están hablando los chicos. Sí. Yo lo digo y lo acepto, siempre voté a Lisandro. Y no se me cae nada, y a Lisandro yo se lo dije en la cara, y él me lo dijo en la cara. No sé qué tanto drama tiene él, bueno, qué pasó, qué vio. Ver. Claro, hay que ver. Obviamente ser? que Ima está diciendo, no le entiendo lo que, lo que me reprocha, no entiendo por qué entró tan combativo conmigo, no toqué, él vio algo en el afuera que no me lo puede comentar. Pero yo no quiero estar mal eh, más con él, es muy tóxico, no se puede ni siquiera hablar con el tipo. No es el Joel que, que se fue en la primera etapa. El problema que tiene en cuestión, o sea, Joel, posta porque no se entiende. No. Lo que hizo fue en la mesa decir, no, lo difuminante, al no rompió las pelotas. O sea, porque le molestó. Quedó. ¿Se acuerdan también el día en el que yo les mostré que Joel tira en la mesa los otros días el tema de la fulminante? Acá Furia dice: A mí me cayó re mal que el loco haya tirado en la mesa el tema de la fulminante porque me expuso a mí. No sé por qué hace esas cosas. Cuando no, no las tendría que hacer. Entonces dijo: está forra está pasando desapercibida, la voy a picar una vez más. Tipo, dale, boludo, hacía falta. No. Bueno, yo le dije lo mismo. Y vos ¿para qué le decías a Furia? Le digo ¿para qué le decías? A... Le preguntás a Furia si quiere jugar como. Me lo dijo antes de que vaya en al baño. Sí, sí, que que baño y... sí, 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 ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Para qué le decís? Claro. Sí, ¿Por cualquiera. qué? Porque Rosina te dijo que no. Uh, bueno, igual yo creo que él. ¿Entendés? Él no debería ni siquiera haberme preguntado. Yo creo que cuando entró con Cata. Esas cosas, claro. ¿no? Furia, expone. Eh, tan dañinamente a un a un, ¿Un competidor a un jugador no, pedo? a ver no tengo y yo tengo no otra cosa yo no. Emma dice ni vos furia sabiendo lo que sos ahí eh, la isla mata, eh, ni siquiera vos con tu forma de juego expone tan mal a un participante como él lo está haciendo conmigo. No sé por qué me expone tanto, por qué me deja mal frente a toda la casa, por qué me apretó en una esquina diciendo yo sé cosas de vos y te puedo dejar muy mal parado, yo sé cosas tuyas de la afuera, que entonces Emma no entiende nada de esto de Joel, pero desde hace como 20 días ya. El ni siquiera vos, furia, haciendo furia, expones. Eh, tan dañinamente a un competidor, a un, ¿Un competidor No, un jugador no, ni en pedo. jamás no no quiero Mirá que tuviste con... no mira que yo, yo no tuve, comparto no. su... mira que tuviste para hacerlo no o sea, no quiero yo no comparto es eso yo no lo hago yo a mí no me gusta entonces si hay algo que a mí no me, no me gusta no no no, 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 no 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 me gusta me voy boluda no quiero me siento mal boluda no puedo no da no da me siento incómodo a mí no me gusta atacar así no no yo de no, no, risa. Está bueno otras que cosas ataquen. y, que, y que, claro Acá hay una disyuntiva entre no querer pelear y no querer discutir frente a un tipo, dice Ema, ¿no? que volvió cambiado, que me acusa de muchas cosas, que me señala todo el tiempo en la casa que me provoca y que no me quiero callar. Porque tampoco tampoco es que voy a dejar que un tipo me basuree y me, y me pisotee. Pero a la vez no me quiero pele no, no quiero estar peleado con él porque no le quiero dar entidad a lo que me provoca. Que decía no, no, no. A la gente. Tipo, chao, sí, te puedo decir Paloma 9009 como ahora... Tipo lo agarró y le o sea, cuando estaban ahí en, en la fiesta, le dijo, y sabes todas las veces a vos que dijo a 9009, no sé qué. Claro, eh, nunca. Tipo, Mentira. no, yo nunca escuché eso. Todo pisado, corta. Cuando dice lo, las cosas, ¿por qué no lo saque a Bauti y a Nico? ¿Por qué lo saqué a él que estaba recién su vida y no dejarlo? Uh -huh. Porque es, eh, eso, yo sentía que se había ido Licha y que él tuvo tantas horas de charla con Licha que digo, no vas a hacer que. Emma está tratando de hacerle entender a Furia la jugada que hizo, vieron hace como 15 días, qué subió, qué bajó, qué metió, qué sacó, que nadie entendió la jugada de Emma. Por las dudas. ¿Que se fue Sabrina ese fin Desde de semana? Se dije, este culiado lo sube. Estaba esperando para subirlo y dije no. Pff, venga para acá de vuelta. Si le entraba, pero lo iba a sacar, la gente lo iba a sacar, le iba a dejar una semana yo. No. Sabía que no. ¿Entendés? tuvo claro. una semana bien, la que tuvo una semana que... mal era Sabri, sí. entonces literal salió Sabri ¿no? y sí, sí salió Sabrina estaba la semana entera, claro entonces yo, sí, yo vivo cosas así y yo me hago en los casos. Joel está teniendo mucha suerte, muchísima. Y convengamos que Joel no cayó en placa porque está salvado, tiene, tiene un, un comodín ahí, pero la semana que viene puede quedar tranquilamente en placa. Esta semana no pudo estar en placa, eh, pero la semana que viene sí. Así que la, los votos tranquilamente pueden ir hacia, hacia él la semana que viene. Acuérdense que también Damián ya está fulminado para la semana que viene. Acuérdense de esto que capaz que es un dato que se nos reolvida. Damián para la semana que viene ya está fulminadísimo. Muchísimo. No sé, después dice que tiene fans de acá, fans de allá. O se hablan mucho, boquean muchas cosas, te hacen trabajo psicológico. Es todas esas cosas, ¿viste? Yo no, creo cuando... nada. Yo no creo que tenga fandom. Yo entró en la casa diciendo que, que tiene un fandom. Eso, eso no es dar. Eh, primero no se sabe, no, capaz que sí tiene, pero no es dar info de, de la fuera. Eso también. Parece que es alguien neutral. Según él, sí, gordi. Estamos cansados, boludo, de los puteríos, del quilombo, del griterío y todo lo demás. Necesitamos un momento de relax para volver a retomar y arrancar. No sé, es como estacionar el auto un toque. Va a cargar hasta Pero acá no se puede descansar ni un minuto, ¿viste? Bueno, y este chabón entró corte. Venga, show y Ven dice, a a show Lo hicieron otro, papu. No claro. Lo, lo hizo él. Bueno, Entonces ese venga yo. Y siempre lo voy a Caracol. decir. Caracol. Caracolazo. Caracolazo. Decía caracolazo. Placa, no decía nada. Ay, paz, love. Ahora que salió la placa, mira todo el show que hizo. Sí. ¿Entendés lo que te digo? Bueno, pero fíjate que cómo se comporta esta semana, la que viene. Claro. Taca, no Depende de cómo se comporte Joe estos días, la semana que viene lo van a mandar a placa directo. ¿Qué mira. es lo que más va a querer? O sea... ¿Qué más? ¿Él quiere ganar el juego o algo? ¿O es por ego? Quiere llegar a la final. Quiere sí, sí, bueno, llegar a la final. Imagino quiere? que sí. ¿Qué quiere? Eso, eso ¿qué quiere, según ¿La casa, él? la plata? ¿Qué quiere? No sé qué quiere. Ganar, supongo. Que yo le dije a qué viniste? Mi hijo, Yo por la casa hice un montón de cosas. Yo me quedé mirándolo tipo, ok. Eh, sí, y te tira cosas. Pasa que cuando uno refleja lo que es, proyecta lo que es uno o lo que siente de uno mismo, sí. de otra persona, sí. es que hacen evidencia. ¿Entendés? Porque Creo que se entendió lo que quisiste decir, Emma. Todo lo, lo que decís sos. Es que, boludo, El que lo dice lo es. Perdón, pero. Como cuando éramos nene. Te das cuenta que son cosas muy reales. Hay cosas de niño que él las tiene que las tiene que laburar, literal. Cosas muy reales. Es muy caprichoso en algunos aspectos, pero tiene como una cosa. Nunca lo vi, eh. Me estoy dando cuenta ahora que lo estoy conociendo un poquito Uy, pero, más. Ah, en el, en el coso me dijo. Ehm, no sé qué tiene conmigo. No sé qué tiene conmigo. Acá Emma va a replicar. Lo que pasa, esto pasó. Un día que no lo mostró ni en la gala, perdón, sí, en la gala lo mostraron, pero tres segundos. El día que se pelearon fuerte Joel y Emma, la primera pelea, que fue incluso, mira, mira quién provocó todo, fue una noche donde Joel y, y, y Agostina se acostaron un ratito juntos en la cama de él e hicieron cucharita. Esa noche Emma lo ve haciéndole cucharita a Agostina en su cama y Emma va y se lo cuenta a las chicas. Entonces todos fueron a ver a ver si eso era verdad o no. Al otro día Joel se despierta y le dice, ¿por qué vos tenés que andar chusmeando lo que yo hago en la cama? Desde ese día se empezaron a pelear todos los santos días. Ese mismo día, en esa discusión que la cortaron y que no la mostraron ni en el directo, ni en el vivo al otro día, ni en lunes, ni en martes, ni en, en, en ningún momento... Eh, hay, un, hay un minuto donde Joel lo arrincona a Emma en la cocina y en el sector del horno, donde le dice Yo sé cosas de vos, ahora que estuve en el afuera, y te puedo hacer quedar muy mal, ¿sí? Y Emma dice, es una cosa que yo no lo puedo repetir, porque él ahí me dio info del afuera. Y desde ese día Emma quedó retocado porque piensa que en el afuera pasa algo malo con él y que Joel. Entró para hacérselo notar. Por eso él lo tiene siempre en contra, por eso lo pelea y eso. Bueno, yo le pregunté, viste que él dice que. Um, o sea, se fue el liche y lo tiene que, tiene que sacar al traidor. Y yo le dije, ¿quién es el traidor? Uh -huh. Le pregunté. Y no me lo dice. Claro, ¿seré yo el traidor de él? No sé. No sé. Yo... Entré para sacar al, trai al, al traidor, fíjate, el traidor. Sí. Así, mira. Yo estaba acá, así. Sí. Estaba así y yo estaba parado acá. Sí. No sé qué es un punto estratégico que no se ve o qué. No, te, 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 te arrinconó. ¿Te arrinconó? Te acá. arrinconó. Así. Diciéndome algo que no te voy a repetir. Y de vuelta, en el, en el coso, me dijo. Ehm, no sé qué tiene conmigo. Bueno, yo le pregunté, viste que le dice. Bien clarito, Furia está diciendo, él dijo, vengo a sacar un traidor. Que. O sea, se fue liche y lo tiene que, tiene que sacar al traidor. Y yo le dije, ¿quién es el traidor? ¿Eh? Le pregunté. Y no me lo dijo. Claro, ¿seré yo el traidor de él? No sé. No sé. Claro. Sí, yo pienso que habla de alguien, pero no sé si es femenino o masculino. Tipo, estoy en la duda. fíjate si le puedo llegar a sacar eso. Eh, dale. Cuando vino a, después, a, ahora, me dice... Eh, como que me amenazó de vuelta hoy. ¿Cómo? Se te amenaza todo el tiempo, boludo. Sí, siempre se o sea, amenazan ponele, entre sí. Yo quiero vivir así, boluda. Y que no, Darío y dijo tipo, estoy rato de las peleas, que Manuel y yo él dice, eh, porque después se terminan abrazando. Y yo lo miré a Darío y le digo, mira, la verdad es que yo a mí personalmente nunca me di cuenta de lo cuánto me afecta que ustedes se peleen, ¿entendés?" Y ahora yo lo veo, y digo, no quiero que se peleen más, viste que yo le digo, basta. Yo también, que, se que no se peleen más, por Pero, favor. No importa meterme en el medio, se los voy a decir 40 veces. Es como que no se peleen sí, más, no, chicos. No, no entiendo qué es lo que tanto hizo no por mí. No porque no entiende lo de la tregua, porque no entiende nada y otra cosa muy importante es que vos, <coughs> antes de que, perdón, después de que él se fue, elegiste otro camino y eso lo claro. es que tiene que entender. O sea, que él haya vuelto no significa que vas a romper tu alianza. Vos lo estuviste esperando. ¿Qué campaña para que entrara. Uy, ¿por qué? música, ¿no? No. ¿Qué querés que haga? Yo igual quiero entender por Es que que muy burlista. Está, está igual Cata se da cuenta. A mí me lo, me lo dice. Cata me lo dijo a mí hoy de vuelta. ¿Sí? ¿Qué cosa? Hice... ¿Qué cosa, Manuel? ¡Escupilo! Me hizo. Ah, entiendo. Ahí está Catalina, sigue dando info. A ver, como que Joel entró y que la está pifiando. Como que, como que este chico mmm, como que no está haciendo lo que tendría que estar así lo que tendría eh, que, que haber hecho con información de la fuera. Tiene prácticamente toda la info necesaria para jugar, jugar y jugar. Cata se hace, hace la seña como que la está, la está pifiando fiero. Entiendo eso yo, lo entiendo así. Me hice... Pero no sé. Me hizo. No como pifiando él claro sí para mí se sí quiere ir ¿eh? pero no le da los huevos para abandonar la casa le está esperando que lo recontraboten corte como para mostrar su poder viste que supuestamente si se dice que tiene fans se, se querrá ¿sí a ir no, puede poder sacar. Tipo, ¿quiere no que y él quiere sacar eso? una original ¿por quiere, qué? porque quiere es como que eso quiere sacar como una original para para empezar a jugar no entiendo no sé es todo muy raro es que nosotros hacemos otro juego y sale, hay que sacar nuevos, no originales. Dentro de la tregua, ¿viste? Cuando yo toqué los nombres, Manzana me miró como diciendo, no, digas la verdad, la dentro adentro, a Toda la madrugada, toda la madrugada, así después los chicos se fueron a acostar, Furia se fue a fumar, Emma se acostó y así estamos. Vamos y volvemos a la casa en vivo, 11 36 87